Continuamos hablando de fútbol, hablando del América, hasta ahora en Claro Televisión, las diferentes redes sociales, así nos encuentran como Furia Roja TV. Gracias a todos los que nos siguen, ya tenemos más de 76 mil seguidores en las diferentes redes sociales, más de 40 mil personas en nuestra página oficial, nuestro fanpage Furia Roja TV, lo mismo que en Twitter, más de 33 mil seguidores en Twitter, 36 mil personas en Twitter como arroba Furia Roja TV. A todos mil gracias por seguirnos, por la credibilidad, porque ustedes buscan las mejores noticias de la América y del fútbol y las encuentran en nuestras redes sociales oficiales. Seguimos a nombre de Enel Televisión, grabamos todo tipo de eventos en HD, en alta definición, edición también en el 334-4672. Igualmente estamos con Lavatés Lavandería, 40 años en Cali, 4 puntos en la ciudad. En el norte estamos en la avenida Estación, en La Flora, y en el sur en Capri y en Ciudad Jardín. Igualmente con Almacén en Baratillo, Medellín, que vende todo barato. Y prepárense porque ahora en septiembre vienen promociones súper especiales. Tenga muy presente esta fecha, Nelson y televidente, sábado 21 de septiembre, el gran día, día de amor y amistad, y durante todo septiembre promociones permanentes en Almacenes Baratillo Medellín, en la calle 13 sector La Luna, en Belalcázar, porque Almacenes Baratillo Medellín es ropa barata la lata. Almacenes Baratillo Medellín vende todo barato. Igualmente estamos con la Gobernación del Valle del Cauca, Café Águila Roja calidad certificada y Hair War. Llegó la solución para la caída del cabello. Si tiene problemas capilares, resequedad, caspa, pues bueno, no lo piense más, la solución está en Cali, en el norte de la ciudad, en el barrio San Vicente. Marque el 896-5454, a las primeras 30 llamadas, 30% de descuento. Llame mañana, durante todo el día, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en jornada continua. 896-5454, Hair War, tratamientos capilares, 30% de descuento, exclusivo para ustedes, los hinchas de América. Usted llama, dice, yo escuché el comercial en el corrillo de Mao, o yo vi el comercial en Furia Roja TV, y se gana 30% de descuento. Pero llame mañana, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, toda la semana, lunes a sábados, 896-5454, Hair War en la ciudad de Cali. Hablando de América, el equipo tiene lesionados. Siguen departamento médico Luis Alejandro Paz en recuperación, el arquero Arlet Cadavid, los jugadores que se lesionaron en Bogotá y que no pudieron estar en la fecha pasada frente a Envigado, Dubán Vergara, un problema muscular, lo mismo que Michael Rangel. A esta hora está el médico Germán Alberto Ochoa con el doctor Carlos Restrepo definiendo si Vergara y Rangel pueden estar o no el día sábado en Manizales. La idea del profe Guima es mantener la estructura, mantener la base. No le gusta mucho al técnico mover el equipo de un partido a otro. Sin embargo, todo depende de los jugadores lesionados, los que están en departamento médico. O sea que sería bueno esperar hasta mañana jueves para confirmar el equipo que va a estar con América visitando el Once Caldas el día sábado en el Palo Grande. América entrena mañana jueves, lo hará el día sábado, el día viernes temprano, 8 de la mañana, y al mediodía toman bus, van vía terrestre a Manizales para estar llegando al céntrico hotel, Hotel Carretero, Hotel 5 Estrellas en la capital caldense, y ahí queda el equipo escarlata concentrado para visitar el cuadro de Uber Boder. Señores, más voces invitados, ustedes ya vieron al Jopito hablando del gol, vieron también a Juan Pablo Zuluaga, ahora hablemos con Matías Pizano, que esta semana nos dijo que el equipo ya muestra algunas situaciones de cansancio.